Hola, hola mis receteros. Bienvenido a una receta más de Aprende y Cocina junto a María. Si aún no te has suscrito, recuerda hacerlo, regálame un me gusta y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de esas recetas que estaré realizando para ti. Acompáñame a una receta más de Aprende y Cocina junto a María. Cocinemos juntos. Hoy les traigo un pasaboca delicioso. Vamos a hacer dedos de queso con Flaming Hot, con Cheetos Flaming Hot, muy famosos y muy conocidos ya últimamente en YouTube, en TikTok y en casi que todas las plataformas digitales. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para esta increíble receta? Vamos a necesitar un huevo, vamos a necesitar queso, el queso de su preferencia. Yo en esta ocasión voy a usar queso mozzarella. Vamos a utilizar para también pasarlo por ahí y sellar nuestro dedo de queso. Vamos a utilizar pan rallado, harina de trigo. Si no tienen pan rallado en sus casas y acostumbran a comprar estas tostadas, las pueden rallar y les queda como pan rallado, porque en realidad este es un pan tostado. Entonces vamos a necesitar, por supuesto, nuestro Cheetos Flaming Hot y aceite para fritarlo. Acompáñame una receta más de Aprende y Cocina junto a María. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a dejar bien triturados los chitos. Yo en este caso lo voy a abrir. Lo voy a abrir y empiezo a triturarlos. Tienen que quedar bien triturado como si fuera pan rallado. Aquí ya tenemos triturado parte de nuestros Cheetos Flaming Hot. Ahora vamos con el segundo paso, que sería picar el queso en dados. Traten de no picarlos en dados muy, en este caso, muy pequeños, o sea, que sea un poco el grosor como de un dedo, que sea el grosor de un dedo. Y que les quede así, como un dedo, que no les va ya a quedar muy pequeño. Bueno, mis receteros, aquí ya tenemos nuestros dedos de queso picado, ¿verdad? Los hice así, de este tamaño más pequeño, y los hice así un poco más grandes. Entonces vamos a empezar con el proceso de armado. Entonces, con ayuda de un tenedor, vamos a romper la yema del huevo. Se me ocurrió que podemos al huevo añadirle pimienta, sal, para que quede con sabor y más delicioso. Ya, eso es al gusto de ustedes. Yo le voy a añadir una pizquita de sal, porque el queso mozzarella casi no trae sal, así por decirlo así. Es como un poco simple, pero solo un poco. Y ahora empecemos entonces. Vamos a pasar por huevo. Le quitamos el exceso de huevo, lo pasamos por harina. Le quitamos el exceso de harina, lo pasamos por huevo nuevamente. Pueden obviar el paso del este, el del pan, pero yo quiero que quede bien crujiente y que quede protegido el queso. Y en el momento de fritarlo, ya a salir el queso y se nos vaya a empapar el queso de aceite. Entonces, por eso lo paso por varias capas. Ustedes pueden ser un poquito más delicados que yo, no tan desastrosos como yo. Y lo vamos colocando aquí. Vamos a hacer otro.
pasamos por huevo otra vez. De última otra vez por huevo. Y otra vez por flamenco. Y así lo vamos haciendo sucesivamente. Bueno, mis receteros, aquí ya tenemos listos nuestros dedos de queso con Flaming Hot, con Cheetos Flaming Hot. Ahora lo tenemos que llevar al refrigerador, a la nevera, más o menos por una media hora, una hora, para en el momento que lo vayamos a fritar, entonces no se nos vaya a deshacer todo lo que ya hemos armado. Entonces vamos a llevar a la nevera y ya volvemos. Bueno, mis receteros, vamos entonces a añadir el aceite en la olla donde vamos a fritar. Debemos ser generosos a la hora de añadir el aceite. Estaba nuevo, miren que usé menos de la mitad, pero igual usé bastante. Ahora vamos a prender la hornilla donde lo vamos a fritar y vamos a sacar nuestros chitos de la nevera, nuestros dedos de queso de Cheetos Flaming Hot, para que podamos entonces fritarlo. Ya aquí tenemos listos fuera de la nevera nuestros dedos de queso de Flaming Hot. Vamos a esperar aquí que el aceite caliente bien para poder entonces empezar a fritar nuestros dedos de queso. Esperemos que nos quede muy bien, esperemos que el aceite caliente. Al parecer ya nuestro aceite está caliente, vamos a probarlo con este pedacito, ¿sí? Vamos a empezar a añadir entonces con mucho cuidado. Bueno, mis receteros, ya están listos nuestros dedos de queso de Flaming Hot. Vamos a verificar cómo nos quedaron por dentro. Miren qué delicia. Miren cómo se les ve este queso. Es una delicia. Bueno, vamos a probarlos a ver qué tal y si están crujientes. De verdad que saben súper delicioso, muy muy delicioso. Es un pasaboca para una fiesta, para un compartir, muy delicioso y fácil de hacer. De verdad que sí, me ha encantado. Bueno, de este lado tenemos los que hice sin Cheetos Flaming Hot, sino que en este caso lo realicé solamente con, los pasé por huevo, harina y migas de pan. Y miren que también se ven deliciosos para los que no comen picante, porque este Flaming Hot pica, o sea, a los que no les gusta comer picante. Vamos a ver qué tal. Delicioso. Deliciosos. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta receta. Ahora yo quiero en esta ocasión, como tengo cerca al canal de Vicen con B, lo quiero retar a que se coma todos estos dedos de queso de Flaming Hot, a ver si soporta comérselos todos. Bueno, yo no como mucho picante, a mí sí me pica cuando me comí nada más la mitad de uno,
No sé si él sí está acostumbrado a eso, pero vamos a ver. Entonces los reto a que se coma todos estos Flaming Hot. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a quitarle este que está mordido por mí. 13 Flaming Hot, pero hay que envenenárselos. Entonces vamos a añadirle más picante. Aquí tengo pimienta roja. Miren, miren, miren. Miren. Vamos entonces a añadirle más picante. Sin botarlo, por favor. Y Vicen con B, te reto a que te lo comas. Por favor, si te gustó la receta, regálame un me gusta, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de las recetas que esté realizando para ti. Chao, chao, hasta una nueva receta junto a María.